Sí, el siniestro ha consistido en un incendio en un garaje de un edificio de viviendas. El incendio se ha originado en la planta cero y por encima teníamos tres alturas de vivienda. A nuestra llegada, el vehículo afectado, el único vehículo afectado de los siete que había en el interior, estaba completamente incendiado, con un incendio muy desarrollado que, bueno, ha resultado completamente calcinado. Las labores de las siete dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid que se han desplazado al lugar se han centrado pues en dos líneas distintas: por un lado atacar el incendio y controlarlo, y por otro lado el proteger a los ocupantes de las viviendas. El garaje lo compartían dos portales, lo compartían dos cajas de escalera, y ha sido necesario sectorizar los trabajos en esas dos cajas de escalera para conseguir confinar a los ocupantes. Finalmente, Suma nos ha confirmado que no ha habido ningún afectado de gravedad, tan solo seis personas de los ocupantes de las viviendas con afectación muy leve por inhalación de humo y una séptima persona con quemaduras de segundo grado en las manos. El control del incendio ha sido relativamente rápido, a pesar de las calorías que ha habido, y poco más que destacar.